Bueno, antes de saludar a Gastón, lo voy a decir ahora porque después me voy a olvidar. Subí una historia a mi Instagram, que es Héctor Locutor OK. Subí una historia donde te invito a que me cuentes qué querés que le agreguemos a estas entrevistas con argentinos en el mundo, qué idea se te ocurre, qué podemos pedirle a estos compatriotas que están viajando por el mundo que nos muestren o que visiten en las entrevistas, sobre todo en países donde ya no hay restricciones, donde pueden moverse por la ciudad. Lo acabo de subir a mi cuenta de Instagram, que es Héctor Locutor OK. Seguime primero, metete en mis historias y contame ahí, así participás del programa. ¿Qué le querés agregar a estas entrevistas que hacemos con argentinos por el mundo? Héctor Locutor OK, metete en mi Instagram. Gastón Flageat es argentino, viviendo en Tailandia y ya a esta altura es un amigo. Hola Gastón, ¿cómo te va? Chulo. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bueno, perdóname que he sido muy machista en no saludar a tu novia, mujer. Recordame el nombre, perdóname. Me olvidé, ¿cómo se llama? ¿Cómo andas? Hola. Mapi. ¿Cómo? Mapi. Mapi. Che, ¿y aprendió a hablar español? Do you speak Spanish? ¿Hablas español? Un poco. Tomás, Argentina. Vamos a Argentina, vamos a Argentina. Bueno, chicos, Gastón querido, situame primero horario, decime dónde estás y en qué lugar, en qué provincia, en qué sitio puntual de Tailandia. Bueno, estamos en el norte, en la ciudad de Chiang Mai, ahora son casi la una, el mediodía, uh-huh. Y bueno, estamos a 5 minutos de la ciudad, en una granja, en un campo que se llama Nak Lam Bing, que es un campo... donde se van a hacer actividades de recreación, para el bienestar. Así que bueno, vamos a visitar hoy acá. Les muestro un poquito dónde estamos, a ver si ahí pueden ver. Me encanta, me encanta. Bueno, escúchame, sos cronista, anda contándome absolutamente todo. Sábado al mediodía, estamos en Tailandia, vos que nos estás mirando por Canal 26, viajamos a Tailandia en vivo. Contame todo, Gastón querido, ¿qué es ese sitio? ¿Qué se hace ahí? Bueno, este lugar es un lugar nuevo, que ahora vamos a conocer a la dueña, a Patty, y este lugar es un lugar nuevo donde también vamos a hacer nuestros vegetales, o sea, nos permiten en algunos lugares poner nuestros vegetales, así que estamos contentos porque acá hacen crecimiento orgánico, ¿sí? O sea, no usan insecticida, no usan pesticida, por ende van a ser bien saludables y es lo que queremos para nuestras recetas. Oye, vos estás alejado de lo que sería la ciudad de ahí. ¿Por qué te hago esta pregunta? Para comprender si esta libertad de movimiento que tenés, que vemos, donde no estás con mascarilla, sin barbijo, digo, ¿tiene que ver con la región en la que estás porque estás alejado de un centro urbano o porque ya en Tailandia el uso del barbijo no es obligatorio? No, el uso del barbijo es obligatorio. Hay 42 provincias que pusieron hasta multas de $700 si no lo usás. Ahora no lo estamos usando porque estamos en un lugar alejado del resto, estamos entre nosotros, pero si no, habitualmente y vas todo el tiempo lo estamos usando. Ahora es la tercera ola de COVID acá y hay alrededor de 22.000 casos activos. Estaba todo muy, muy calmo, eran muy pocos los casos que había en Tailandia, alrededor de 50 a principio de mes y se disparó. Así que bueno, ahora estamos en esta situación. No se puede comparar a Argentina, pero sí de esa forma. Así que bueno, también seguimos cuidándonos. Este lugar... Les presento, dale. Presento a Patty. Dale. A ver. Hello, Patty. bienvenidos a Nak Lam Bing. ¿Cómo están? Thank you very much. Kopun Kap. Hola, Patty. Bueno, decile que contale que estamos en vivo para la televisión argentina, por favor, contale que está en directo. We're live for Argentina. Héctor says hello to you. Yeah, hello. Hello, hola, Patty. Bueno, gracias. Welcome to Chiang Mai. Después de COVID, vengan a Tailandia. Sí, vamos a ir. Bueno, oíme, dale. Visitamos con vos, Gastón, dale vos. Todo lo que plantamos es orgánico, no tiene insecticidas. So what do you want me to tell you? Yeah, so this place, last time, la última vez que vinimos había todas flores. Last time we came were many flowers. Yes. Acá se suele hacer, la gente viene de otras ciudades a sacarse fotos, a pasar el día en el campo. Así que bueno, van a cambiar las flores. Lately there was many rain, ¿no? Hubo muchas lluvias y este campo está en una parte baja, por ende se inundó bastante y se perdieron muchos vegetales. La vida en el campo no es fácil, ¿no? So what can you tell us about this place? What's your idea for the future? ¿Cuál es tu idea del futuro de este lugar? For the future is
Debes hacer buena comida. Y que la gente que venga a este lugar sea feliz y saludable. Gastón, pregúntale esto. Pregúntale si... Sí, quieren hacer una galería de arte. They are going to ask you a question, Héctor. Sí, pregúntale si después del coronavirus cree que la gente tomó conciencia de la importancia de la buena alimentación. Are conscious of the importance of eating healthy. Here? Yes, yes, yeah, in Thailand. Yeah. In Thailand, they're concerned about. Sí, la gente en Tailandia. Healthy food. Le presta mucha atención a la comida saludable y sobre todo la gente mayor. Y en Tailandia hay una variedad de hierbas. Y su comida también, que se compone de muchas hierbas. COVID. Claro, y muchas de esas hierbas se probó en laboratorio de que funcionan y son buenas para luchar contra el COVID. Patty, she's a nurse, she's a doctor. Ella está muy relacionada con el ambiente médico, así que sabe mucho y acá por eso se va a enfocar en hacer tratamiento y liberar, ¿no es cierto?, las penas, de los dolores, ¿no es cierto?, de los pains. Así que bueno, estamos contentos de poder sumarnos y poder crecer acá, hacer crecer nuestros vegetales. Este es un lugar más para... Tomar acá piensan, here they're gonna have a coffee, a tea shop in this area. Future, because we just started last year for a few months. El año pasado empezaron, entonces hace un par de meses. And going to use our product to make like a pickle. Yeah. And I think that all of the Argentinian people to try the product from Thailand from. Te está elogiando, claro, mira, por lo que entendí te está elogiando y habló, que, o sea, sí, habló sí. Bien de los argentinos, querido, traducí por favor para la gente que habló bien de nosotros. Dijo que bueno, que ojalá que pronto los argentinos podamos probar los ingredientes que se hacen con nuestra receta, o sea, la receta argentina pero con los ingredientes tailandeses, esa fusión que ojalá pronto lo podamos probar. Oíme, Gastón, dame un par de datos más. ¿Qué temperatura tenés en vivo allí donde estás ahora? Y contame el recorrido de en este caso, los vegetales. Digo, ¿los vegetales de allí van a parar a los mercados? ¿Van a los restaurantes? ¿Cómo es el recorrido? Ahora hace 40 grados, now it's 40 degrees, so está muy caluroso, por eso acá en la sombra se puede estar. Y sí, los vegetales de acá, can you tell us a little bit about the vegetables in Chiang Mai? They go to the market directly, or they go to the cities? How usually? They have some farm which is produced. Algunos campos producen mucho. Muchas frutas. Products. Sí, muchos productos. Y los mandan a los mercados o a los grandes mercados. Hay mucho mercado local también. Locales pequeños. ¿Podemos ver algo más? ¿Podemos ver alguna fruta, algo característico que nos pueda mostrar en vivo? Sí. Y hay algunos que vienen y se dirigen directamente a la granja, al campo, para hacer las compras en ese lugar. ¿Can we show them some vegetable now? En el momento puedo mostrarle la planta de banana. A ver. Y bueno, acá lo que es lotas, la flor de loto que están creciendo. En este caso hay el color blanco, el color amarillo, algunas violetas. Sí. Esto requiere mucha agua, por eso la flor de loto crece muchísimo en esta área donde el agua se acumula y crece naturalmente. Y estos árboles, sí, del color amarillo. Solo en este mes, o sea, solo durante este mes se pueden ver estos colores y en este lugar. Bueno, vamos a recorrer un poco más. O sea, a ver, este lugar se está construyendo, está en crecimiento. Y como les decía, por el tema de las lluvias, hay muchos vegetales que se perdieron. Y por el tema del COVID también a veces cuesta conseguir lo que es la fuerza de... La mano de obra, ¿no es cierto? Claro, o sea, claro. Las personas para que vengan a trabajar. Esta es una... ¿This is a banana tree? No, those are... En este lugar, vamos a ver... Acércame la cámara si podés, Gastón, así vamos viendo más de cerca cuando pases por alguna fruta, algún vegetal puntual. Dale. Sí, acá me comenta Patty que tienen alrededor de 50.000 árboles
de banana, ¿sí? De plátano, como le llamamos nosotros. So this type of banana is natural from Thailand. This kind of tree. Sí, it's local. Can we see some in this one? En para aquel lugar también tenemos más, a ver si podemos ver ya el fruto más en crecimiento. Te voy preguntando mientras, Gastón, sí, para ir sabiendo, porque por lo que entendí, vos dijiste en algún momento que además de que este circuito de vegetales y de frutas va para los mercados, también para los restaurantes, la gente puede comprar directamente ahí, entiendo, a un precio más barato, porque se corta esa cadena, ¿no? de sobrepeso a medida que va pasando la fruta de una mano a la otra. ¿Cuánto sale, por ejemplo, no sé, cómo se vende un kilo de banana, un racimo de banana? Quiero saber el precio. Bueno, hay distintas formas. En general se vende como el racimo de bananas. Sí. Y depende del tamaño y también en qué estado está, ¿no es cierto? Si sigue verde, entonces lo puedes tener unos días más en tu casa, o si ya está amarillo, uh-huh. Varía en el precio. Arrancan más o menos en $1, ponele entre 10 y 12 bananas y puedes pagarlas, no sé, $2. Depende del tamaño y eso que les comentaba. A ver, repetime el precio. $1 entre 10 y 12 bananas, ¿dijiste? Sí, sí, sí. Y ponerle más o menos 15 o 20 bananas, ya puede estar pagándole $1.50, uh-huh. $2, ni hablar si vas al supermercado. Oíme, es barato. Me imagino que si es barato para nosotros acá, ya rápidamente haciendo una conversión a pesos, es súper barato para ustedes, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, es algo común. Ahora es temporada de mango, now is season of mamuan, ¿no? Ahora es temporada de mango, de fruta de lichi, y eso es también. Fuera de temporada las puedes pagar alrededor de $2 un kilo, y ahora estás pagando 3 kilos por $3. O sea, es mucha la diferencia, y también es mucho lo que se ve, la cantidad que puedes conseguir, y los ves en todos lados. O sea, vos caminando, vas manejando, y ves en todos lados pequeños puestos o la gente en sus casas pone al frente, porque probablemente tiene el árbol en su casa, entonces es de muy fácil acceso. La verdad que en ese sentido se come bien, pero también hay que tener cuidado con los químicos, ¿no? O sea, hay mucha fruta, por ejemplo lo que es naranja, que no aconsejan comer tanto porque tiene muchísimo químico. Entonces, bueno, hay que ir seleccionando y está muy de moda y en auge lo que es orgánico. Sí, o sea, libre de pesticidas. Vos tenés un emprendimiento, nos contabas la vez anterior que charlábamos de vender allí productos que nosotros conocemos mucho acá, como por ejemplo berenjenas, ¿no? Digo, ese tipo de vegetales, ¿también los compras allá? ¿Los compras ahí? Sí, todavía no en este campo, uh-huh. En Nakambin todavía no, pero sí en mercados cercanos, que están muchos en las montañas. Nosotros estamos en un área montañosa. Y muchos se consiguen ahí y otros, bueno, acá mismo en la ciudad donde la gente ya los trae. Al ya a veces manejar más cantidad, directamente te lo acercan, hay un delivery y bueno, está súper fresco, entonces está buenísimo para poder cocinar, enfrascarlo, así que eso está bárbaro. Which kind of plants are planting here? Esta área están preparando la tierra. Para las hierbas. Ah, para distintas hierbas. Lo que también me contaba antes, Pati, es que estaban preparando, están cavando varios canales, que ahí se puede ver, some channel for the water, para que ellos puedan fácilmente, ¿no es cierto?, regar y darle agua. Porque acá, a ver, ahora es temporada de calor y llueve, pero cada muchos días. Entonces, la verdad es que tienen que tener forma de reservar el agua y poder usarla a diario. Y después sí va a venir, dentro de unos meses va a venir la rainy season, la temporada de lluvias, que es bastante intenso, así que bueno, ahí ya se manejan distinto, ¿no es cierto? Tengo una pregunta. I'm telling about the difference between the hot season and rainy season, ¿no? Oh, the hot season is really hot. Es muy mucho calor, hace muchísimo calor. Tengo una pregunta, Gastón, para hacerte a vos, o si querés para que le hagas a ella, le transmitas, vale, que tiene que ver con, uno percibe desde acá, conociendo también un poco la cultura tailandesa, ¿qué te dice? No, que está diciendo que luego en la temporada de lluvia es más fácil sacar, o sea, ahora en calor, el sol, y si ayudamos con agua, permite que en la temporada ya de menos sol y calor
podamos tener frutas y poder cosechar. Quiero preguntarle, ¿cuál es tu pregunta? Quiero preguntarle esto a ella y también si vos querés completar con tu experiencia en Tailandia. Dale. Me da la impresión que este recorrido que estamos haciendo en vivo en la pantalla de Canal 26, están en vivo ellos, ¿eh? En Tailandia, allí es el mediodía del sábado. Me da la impresión de que hay mucho de espiritualidad, de amor a la tierra, por consecuencia de amor al Creador, a Dios. Digo, en lo que cada uno quiere creer, pero que Tailandia sí es un país y hay una cultura de esta sabiduría ancestral, de espiritualidad. Digo, ¿cuánto de eso hay en este recorrido que ella nos está haciendo? Porque la veo con un amor a esta mujer, contándonos tan cerca de la tierra, porque ahí está, ahí hay algo espiritual, aunque lo que estamos viendo es son vegetales o es una huerta. Para transmitirle la pregunta, ¿no? He says that he see you with lot of love, shiny, so he want to know how you think about this place and about growing vegetables, related also with Thai people, because it's like how to take care of the land because of our God or our belief, no? Okay. So what do you think about this? This place is used to be este lugar antes era una vieja ciudad. Esta era la vieja ciudad de Chiang Mai. It's older than Chiang Mai City. Actualmente en realidad es más viejo que Chiang Mai. 1,300 years ago. Alrededor de 1,300 años desde ahora. Y el rey armó la tierra, pero era muy baja el lugar. Por eso todo el tiempo se inundaba la ciudad y se terminó inundando la ciudad. So everything lost, the city was lost. The city is underground. Y actualmente todavía hay partes por debajo que están enterradas, que remanentes de esa ciudad. And the water, it just came to the direction. Mm. And this area, they just... Entonces el agua la fueron derivando y llevando, y toda esta área, más en el fondo, se puede ver, hay campos de arroz. And our family is just... Y la familia de ella es propietaria de este lugar. How many land you have here? Wow. Tienen alrededor de 30 hectáreas. Ellos le llaman... como hectáreas de arroz, ¿no? Claro, no, claro. No sé exacto el tamaño, pero tiene que ver con los campos. Con lo que les entra ahí, ¿no? ¿Cuánto hay? 16.000 metros cuadrados es una hectárea de arroz. Gastón, que, para empezar a cerrar, te hago la última, hacerle la última. ¿Alguna vez en el medio de las... One more question. En el medio de las excavaciones, mientras estaban moviendo la tierra, ¿encontraron algo exótico, extravagante, algo raro, antiguo, que nos pueda compartir? So, lately, or in the excavation, or when growing the plants, have they found some interesting... pieces from the old city? Oh yeah, that's actually the old city. Our family, it just live it, do nothing. La familia de ellos acá en este lugar no se hizo nada por 20 años en estas tierras. Y ahora que ya se retiró del campo médico, está queriendo hacer acá la granja y eligió este lugar para producir oxígeno para generar y ayudar en ese lugar. Sí. Gastón, agradecele. Si quieren podemos ver el campo de arroz. Mostrame el arroz y cerramos. Mientras tanto, decime, Gastón, ¿cómo te siguen a vos en Instagram? ¿Cómo hacen para seguirte a vos en Instagram, Gastón? Bueno, nos pueden seguir en arroba King Kong Gourmet, ¿sí? King Kong sin la G, King Kong Gourmet. Ahí publicamos recetas y explicamos y mostramos un poco lo que vamos haciendo día a día. Esa es la marca que tenemos de escabeche, que hacemos berenjenas, hacemos zucchini, hongos, ya utilizamos ingredientes propios de Tailandia. Así que nos pueden seguir ahí tanto en Instagram, arroba King Kong Gourmet, como en Facebook. Qué bueno. Bueno, cuando en algún momento viajemos a Tailandia tenemos que probar eso. No sé, 2023, totalmente. 2024. Esperemos sea mucho antes. Acá ya es el año 2564. Así que... bueno, me encantó. Así que entonces puede venir en el 2565. Más o menos. No falta tanto. En el 65 estoy por ahí. Che, vemos el arroz y te tengo que despedir, Gastón querido. Vamos a ver la plantación buenísimo. De arroz. Estamos en vivo en Tailandia. Dale. ¿Qué hora me dijiste todas ya? Estas plantas ¿Dos de la tarde allá? De bananas. Sí, son una y pico, una y media ya casi. Mirá lo que es eso. Todas esas plantas son de plátano, crecen muy rápido, llevan alrededor de en un año y medio, y se usa todo, se usa el 100% de la planta, porque lo usan para
por ejemplo, hacen el arroz pegajoso, el sticky rice ese que vos probaste, sí. Lo hacen, lo ponen ahí como para mantenerlo. O sea, usan todas las fibras para hacer carteras, se usa completamente la planta, por ende, nada, lo cuidan y obviamente lo adoran un montón. Y hay algo interesante, que hay a veces algunas plantas que vos ves la banana o ves el fruto y no se come, o sea, y ves que ni siquiera los insectos lo comen. Entonces esos le llaman como que son los dedos de Buda, o sea, ¿mira? Tiene como una forma especial, sí. Y es increíble, pero esa planta que es como especial, o sea, no se va a tocar y vos ves que los frutos están casi intactos. Acá estamos llegando para lo que es el campo de arroz. The rice field. Esto, how long they plant already? They started with the. Another 2 months. En 2 meses más ya pueden cosechar. Ya se puede cosechar. Qué bárbaro. Che, un gustazo, Gastón. Agradecele de parte nuestra. Bueno, thank you very much. Agradecele toda la visita. Muchas gracias. La pasamos muy bien. Thank you very much for the visit, your time, and they enjoy a lot about this. Thank you so much. Muchas gracias. Gastón, querido, un abrazo grande para vos también. Hasta la próxima. Gracias. Ahí estábamos en Tailandia en vivo a las 3 de la mañana, 4 minutos. Qué lindo, ¿no? Qué campo grande tiene la señora. Estábamos, no terminaba más. Era gigante. Una locura, todo lo que pudimos ver en vivo gracias a Gastón, argentino en Tailandia. 3 de la mañana, 4 minutos. Estamos completamente en vivo en la República Argentina. Me llega el brazo. 3 de la mañana, 4 minutos, completamente en vivo en la República Argentina. 17 grados 2, la térmica en Buenos Aires. Y ahora vamos a hablar de una pausa.